Bienvenidos al tutorial de Catacumbas Escalonanas. Hoy realizaremos el Part 3. Empezamos dirigiéndonos hacia la cripta de los amantes. Lovers in life, bound eternally in death. Think of the concentrated ecto-undeath distillate. Now, to set up ecto-collectors and transmit the undeath essence to my storage unit. Gravelings. Well, stop them! I'll just be a few moments. Easy enough to keep them from my equipment, I imagine. Time to do some real damage. En esta parte, deberemos proteger los dos artefactos de los bichos. Para esto, deberemos destruir las madrigueras lo más rápido posible, para que no salgan bichos de ellas. Las posiciones de las madrigueras son fijas, lo que nos permite aprendernos el lugar donde aparecerán. Time to do some real work. Yeah.
bounty of Ecto Undeath Distillate. Now to make us ghosts. Una vez terminado, nos haremos fantasmas y correremos hacia la siguiente habitación, ignorando las arañas que se encuentran en nuestro camino hasta llegar a nuestro destino, donde habrá más madrigueras, los cuales tendremos que eliminar. Ignoren a los bichos, ya que al destruir las madrigueras, ellos desaparecerán. Discovered a structural vulnerability. Lead the way. No barrier can stop me from defending my homeland. My residence, Cascada, must block the rocks blocking it. The ethereal flux oscillator indicates an open path. In the next group, let's go. Ahora nos dirigiremos a enfrentar al legendario. Como en el pad 1, correremos hacia la pequeña habitación que se encuentra arriba del pasillo, para que los bichos ya no nos persigan más. El Colossus Rundus es un legendario que todos sus ataques tienen derribo y empuje, lo cual, ponerse a esta habilidad es recomendable. Sus aullidos provocan derrumbes en una gran parte de su guarida. Aquí hay dos opciones. Una es juntarse en una de las columnas de afuera de su guarida, o como en el video, juntarse donde está Adalithrast. Él creará una zona que evitará que haya derrumbes en su alrededor por un periodo corto. La opción es suya. Considering I...